En cada edición de las fiestas patronales del Reinado Rosario, en esta ocasión 2015, se hace entrega de los premios a las candidatas que han salido electas como reina, virreina y princesa de dicho certamen de belleza. En esta ocasión, como parte del cumplimiento de este compromiso, el comité organizador de las fiestas patronales, encabezado por el honorable alcalde municipal, licenciado Roberto Cruz, quien preside a través del Ayuntamiento de Moca, va a proceder a hacer la entrega formal a dichas ganadoras. Realmente vamos, como decía Ariel Durazo, a entregar en el día de hoy lo que es la parte metálica. Hay una parte pendiente, que es un fin de semana, que se le va a entregar también un documento a nombre de la agencia de viajes Liria, y está fuera del país, pero la próxima semana eso será ya entregado a ellas. Y nosotros esperamos también que este año, como en otras ocasiones, hemos tenido electas a la reina, la virreina y la princesa, que son damas que tienen muchas cualidades, tanto en lo físico, en lo intelectual, y queremos promover que ellas puedan seguir logrando más espacios a nivel local y a nivel nacional. En ese sentido, hemos estado haciendo algunos contactos para que ellas sean tomadas en cuenta en otro tipo de eventos que se hacen en nuestro país. Y pueden contar siempre con el apoyo del ayuntamiento para que sigan proyectando y puedan aportarle en un futuro a nuestra sociedad lo que ustedes puedan aprender, lo que puedan adquirir en el amplio sentido de la palabra. 15 mil pesos para la vida. La misma oportunidad. Gracias. Esto es un detalle que en realidad lo vamos a apreciar mucho de ahora en adelante. Vamos a seguir trabajando y humildando un poco más de nosotras. Muchísimas gracias, Carmen. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.